y doy historia. Ni Mariante de barrio. Apenas está viva y mejorando. No, no me lo pidan. Yo no puedo acusarla. Alicia, si tú no quieres acusar a Soraya, no la acuses. No te pido eso, sino que vayas al juicio y declares cómo sucedieron los hechos. Ya te lo expliqué. ¿Y eso no es acusarla? No, mi amor. Decir lo que Soraya hizo es sencillamente decir la verdad. Y a veces se está tan obligado a hablar con la verdad como a cumplir la promesa que se le hace a Dios. Piensa también que de ese juicio depende que tengas que regresar o no a vivir con Soraya. ¿Tener que volver con ella? Es la lista de los testigos para el juicio de Soraya Montenegro. Gracias, Marisela. Véala, licenciado. Hay un nombre que le interesa. Cuando venga mi hijo, dígale que entre a verme. ¿Y dónde está Alicia? Creo que papá y mamá están hablando con ella en el despacho. El abuelo dice que dentro de pocos días va a ser el juicio de Soraya. Yo supe algo que a lo mejor te interesa mucho. ¿Ah, sí? Papá ha señalado a Aldo Armenteros como testigo en el juicio. Me dijo Marisela que querías verme, papá. Siéntate. Dime sinceramente, ¿qué tienes tú que ver en el caso de Soraya Montenegro? ¿Qué haría usted en mi lugar, señora María? Presentarme en el juicio. Pero la promesa... Puedes cumplirla. Puedes perdonar en tu corazón a quien tanto daño te ha hecho. Puedes decirle a todos que no la acusas, que la perdonas, que no quieres que la condenen, pero contesta con la verdad a todo lo que te pregunten. Está bien. Voy a ir al juicio de Soraya Montenegro. Gracias por comprender, Alicia. Pero no voy a acusarla. Solo voy a decir cómo pasaron las cosas para no faltar a mi promesa. Sí. Es suficiente, Alicia. No sé por qué me preguntas eso, papá. Tu nombre está en la lista de testigos. Míralo. ¿Por qué? Bueno, papá, me he hecho amigo de Nando de la Vega y me pidió que yo fuera a ese juicio. ¿Pero a qué? ¿A decir qué? Pues que él es un buen chavo, que lo creo inocente. Pero es absurdo que siendo yo el abogado defensor, tú vayas de testigo de la parte acusadora. Eso mismo le dije yo a Nando. Pero no te preocupes, no voy a ir. Si estás en la lista, debes comparecer. Pero tú no sabes nada del caso. No tuviste ninguna participación en los hechos, ¿no? No, papá. Seguro que no. Bueno, Aldo. Ya no puedes evitar presentarte en el juicio. Pero procura que tu declaración no perjudique a mi clienta, porque sería igual que perjudicarme a mí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se sienten? Yo me siento bien. Hoy es el día, ¿verdad, señora? Sí, Alicia. Hoy empieza el juicio de Soraya. Aquí estoy ya dispuesta a lo que sea, licenciado Armenteros. Por fin llegó el día del juicio. Bueno, realmente la encuentro con mucho valor, Soraya. Lo tengo, Abelardo. ¿Te creía que iba a seguir derrumbada? Me alegro que no lo esté. Pero, bueno,
Es conveniente que se presente usted un poco humilde. Siempre le hace buena impresión al jurado. Descuide, Abelardo. Lo tengo muy presente. No tendrá queja de mí. ¿Vinieron todos los de La Vega? Parece como si no tuviera miedo. A ver si sale de aquí como entró. ¿Cómo te viene? ¡Silencio! ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! Con la venia de su señoría, hago constar mi protesta. Esperanza Calderón no tiene por qué estar presente en este juicio. Está incapacitada para declarar por las lesiones que, a consecuencia de su caída por una escalera, afectaron su cerebro. Pido la palabra, señor juez, para contestar al abogado de la defensa. Concedida. Gracias. La señora Esperanza Calderón es la primera víctima y la presento como una evidencia de las agresiones que sufrió de manos de Soraya Montenegro para que pueda valorar los efectos de los mismos, comprobando el estado en que la acusada la dejó y para ver si la procesada siente el remordimiento de su culpa y se decide a confesar su delito. Si la acusada confiesa, yo prometo ante el tribunal retirar mi acusación y dejar la petición de condena exclusivamente al señor fiscal. No procede la protesta del abogado de la defensa. Póngase de pie la acusada. Señora Esperanza Calderón, haga el favor de mirar a esa mujer que está ahí. ¿A ella? Sí, mírela. Este tribunal espera las palabras de la acusada. ¿Confiesa usted haber cometido los delitos que le atribuyen? ¿No cree que es mejor que entre? Me gusta más enterarme así de las cosas. No ha cometido ningún delito. Esa se cayó por una escalera. Y yo fui la primera en prestarle auxilio. Porque era mi deber. Y porque la aprecio. Pero esa mujer es una cínica. Ya la conoce, doña Victoria. ¡Silencio, por favor! Ruego a su señoría permita ocupar un puesto en esta sala a la víctima principal de este proceso. Protesto, señor juez. Mi defendida no confesó el delito que se le imputa. ¿Qué pretende el abogado de la acusación manteniendo en la sala a la señora incapacitada para toda declaración? Insisto en que la señora Calderón permanezca en esta sala como prueba de los hechos que se van a ventilar. Puede sentarse la señora Calderón. Bien, se procede al interrogatorio. Es una mentirosa. Por Dios, Victoria. No iba a estar negándolo todo hasta ahora para venir al juicio a declararse culpable. Yo tenía fe en que Esperanza la reconociera. Pero la mira como si nunca la hubiera conocido. ¡Silencio! Pase a declarar la acusada Soraya Montenegro. Thank you.
Ay, casi no se oye. ¿No cree que adentro puede oír mejor? Tiene razón. ¿Su nombre? Soraya Montenegro. ¿Jura decir la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Le recuerdo a la acusada que el delito de perjurio se castiga con la pena de prisión. Conteste las preguntas del señor fiscal. ¿Qué tiempo hace que Esperanza Calderón trabaja con usted? La conocí trabajando con mi difunto esposo, el papá de Alicia, hace más o menos un año. La pobre. ¿Le tenía usted cariño? Un cariño inmenso no, pero la sobrellevaba. ¿Y ella a usted le quería? La verdad, no. No me tenía simpatía. Pero claro, era natural. Ella sirvió muchos años a la primera esposa de mi marido. ¿De qué manera le demostraba la señora Calderón que no le tenía simpatía? Pues siempre me insistía en querer irse a vivir aparte con Alicia. Claro, en esto había la segunda intención, de poder manejar ella la fortuna de mi hijastra. ¿Supone usted que estaba interesada en el dinero de su hijastra? Sí, señor. ¿Que era calculadora? Bastante calculadora. Bueno, ¿y cómo se explica que conservara usted a Esperanza Calderón en su casa? En primer lugar, porque mi esposo así lo quiso en su testamento. En segundo, porque Alicia no quería separarse de ella. Y yo, por darle gusto a Alicia, la dejé. ¿Y saben por qué? Porque para mí Alicia es lo más importante de mi vida. Lo que más quiero. ¡Hipócrita! ¿Pero cómo es posible que diga que la quería después de cómo la ha maltratado? Se va a defender hasta el final. Y la única manera es mintiendo. ¡Orden! ¡Orden en la sala! ¿Quiere usted a su hijastra? Le dije que sí. Sobre todo le tengo mucha lástima. ¿Y su hijastra la quiere a usted? No. Desde que su papá se casó conmigo, como no estaba bien de la cabeza, se puso en mi contra. ¿Tenía motivos para no quererla? Por supuesto que no. Yo quise no ser una madrastra, sino una madre para Alicia. Pero no pude. Ella no me dejó. ¿Peleaba usted con su hijastra? Nunca. ¿Cómo iba a enojarme con una niña enferma? Me permito decirle, señora, que en la causa constan certificados de un eminente psiquiatra, donde se asegura que Alicia Montalbán Smith está perfectamente bien de sus facultades mentales. El psiquiatra que la atendió ahora será muy eminente, pero no lo eran menos los que la habían visto con anterioridad. Me extraña que una niña mal del cerebro tantos años haya sido declarada de buenas a primeras, normal. Por favor, ojalá lo esté. ¿Qué más quisiera yo? ¡Eres una mentirosa, Soraya! ¡Una cínica! ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Esa mujer que me ataca es mi tía. Pero durante mucho tiempo no supo de mí. No conoció la tragedia de vivir con mi hijastra. Y toda historia, ni Marianne Tata Barrios.